Doña Cata. Ay, este mes no puedo, güerita. Me va a tener que esperar. No, 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 no. Si no es por lo de la renta, no se apure. Quiero hablar con usted. Algo personal. Ay, a ver, dígame. Ay, no sé cómo decirle. Me da mucha pena. Ay, no, ¿por qué? He tenido sueños muy extraños. ¿Como pesadillas? Pues no, no, eso no. Sueño que un hombre me persigue. Luego como que me esculca y luego me toca. ¿Eso significa algo? Pues no sé, hay que preguntarle a las cartas. ¿Y usted cree que las cartas me puedan ayudar en algo? Ah, no, sí, las cartas lo averiguan todo. ¿Y es caro? Pues, vale, a ver, ¿me la prestan? Sí. Déjeme ver. Son dos sesiones, ¿no? ¿Un mes de renta? Ay, no, doña Cata, es muy caro. Ay, güera, por Dios. ¿Puede ser ahora mismo? Sí, sí. Véngase, claro, con confianza, pase. Sí. Déjenme ver si no está todo tirado, pero está usted en su casa, ¿eh? Con confianza. Con confianza, pase. ¿Por mí? ¿Por mí? ¿Por mi casa? Por mi casa. ¿Y por lo que pueda suceder? Y por lo que pueda suceder. Muy bien. A ver, otra vez su manita, la izquierda. Estoy muy nerviosa, no, doña Cata. Debe estar tranquila, concentrada. Para las cartas no hay secretos de amor, ¿eh? No, no cruce sus piernas, por favor, Susanita. Y aquí está el caballo de espadas. Hombre que se acerca cabalgando. ¿Usted es Virgo, Susanita? Ay, bueno, usted sabe que yo nunca me casé. Pero cuando era más jovencita, pues, el muchacho de la tintorería y yo ahí anduvimos. Susanita, ¿qué día es su cumpleaños? El 8 de junio. ¡Claro, Géminis! ¡Claro, está muy bien! Mire, mire nada más cómo relumbre el haz de oros aquí encima del caballo. ¿Vio? Sí. ¿Y ese joto qué significa? No, no es joto. Esta es la sota de oros. Y muy buena señal, ¿eh? Y aquí está el rey para completar los buenos augurios. Ay, lagrimitas. Muy bien, está clarísimo. Clarísimo. Hay un hombre a punto de aparecer en su vida. Con buenas intenciones. Con intenciones pasionales, Susanita. Ay, ay, wow, doña Cata. Ya verá, créame a mí. ¿Qué le pasa, chava? ¿Qué pasa? No hay ni una gota de agua, Susanita. Ay. Ah, pues, si quiere bañarse, en la casa tengo regadera. Con confianza, pásale. Si no hay agua en mi casa, tampoco en la suya, ¿no? Ah, pues sí. Pues ahí está. Oiga, chava. ¿Qué pasó? ¿Y usted a quién le va? ¿Cómo que a quién le voy? Pues a la América o al Guadalajara. Es que me regalaron dos boletos para ver el clásico. ¿No quiere venir conmigo? Hijo, Susanita, pues es que... pues tengo que trabajar en la cantina de mi jefe. Pues qué lástima. Sí. Ahí será para otra. Sí, claro. Oiga, chava. ¿Qué pasó? ¿No le han dicho a sus admiradoras que se ha puesto muy guapo? ¿No, de veras? No, ya ni la hace. ¿Cómo? Lo que... ¿Lo que usted preguntó? Sí. Ay, no. Sí. Pues ya ve, el tarot dice lo mismo. Hay un hombre a punto de llegar a su vida. ¿Y será verdad? Ay, claro, las cartas no mienten. Bueno, pues... pues entonces usted me da mi recibo. Ya, ya, quedamos a mano. ¿Cómo? Ah, sí, 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 aquí lo traigo. Oiga, doña Cata. Sí. ¿No será Chava? ¿Qué? Chava, el hijo de don Ru. Es que luego siento que me mira de una manera
tan apasionada. Ay, no, ese es un naco. Nomás anda pensando en irse a Estados Unidos. Y sí, ojalá se vaya. Se largue y se lleve al peluquero ese que nomás anda mosqueando a mi almita. Doña Cata, ¿cómo le hace una para conseguir un hombre? Pues déjeselo al destino. Y si el destino se tarda, yo ya no soy una mujer joven. No, pues este, el príncipe azul no tiene prisa. Bueno. Ay, sí. Sí. Es que la verdad, Chava se parece mucho al hombre ese con el que sueño tanto. Ay, pues ahí sí que no sé. Adiós, doña Cata. Ándele, Susanita. Que le vaya bien, ¿eh? Sí, gracias. Sí. ¡Ay, ay, estúpido! ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Por qué no se fija por dónde anda? ¿Dónde tiene los ojos, pues? ¡Ay! Mire. Mire cómo quedó mi maceta. Perdóneme, señora, yo se la pago. ¿La acababa de comprar? Ay. ¿Dónde se pegó? Tonto. A ver, déjeme, déjeme, yo lo ayudo. No sea necio, ¿no ve que no puede caminar? Ándele. Ay, ¡qué barbaridad! A ver, siéntese. Le voy a quitar los zapatos para que suba los pies. Yo le pago su maceta, señora. Mire, ahorita la maceta no importa. ¿Qué, le duele mucho? Ay, sí. Voy a ir por una pomada y le voy a dar un masaje. No, no se moleste. Ah, ¿cómo de que no? Quítese los pantalones. No sé si te duele. Sí. Un poquito. ¿También te duele la pierna? Un poquito. ¿Sientes alivio? Ajá. A ver, dóblala tantito. Ay. ¿Cuántos años tienes? 26. Ay, qué joven. ¿Sientes alivio?